Yo fui profesor de inglés por varios años y últimamente, al menos escritos, me reconocí como asesino de nuestra lengua materna, porque en el colegio, como profesor de inglés, yo decía a los alumnos cuando llegan hablando que no me hablaran eso en la clase. Los niños aprenden mejor, son mejores estudiantes si comienzan a estudiar en su lengua materna. O sea, cambié mi manera de pensar, cambié mi manera de enseñar. De ahí en adelante, unos 3 años, pues, yo comencé a decirle al alumno cuando hablaba su idioma, eso sí, eso es nuestro, eso es lo nuestro. ¿Cómo se siente usted? Pero si usted tiene que hablar con alguien que hable inglés, ¿cómo lo diría? Y si tiene que hablar en español, ¿cómo lo hace? Entonces, de ahí para acá, siempre he mantenido, pues, la creencia o la convicción, diría yo, de que el criol debe estar en el salón de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We people from San Andrés, Providence, and Catalina, we are Creole people, coming from Jamaica through old Providence, San Andres, and over to the coast of the Central American country, especially the Mosquito Coast. In San Andres and Providence, we are in danger to be wiped out, to disappear culturally and physically off our own land. We are displaced in our own territory. Circumstances of state laws and manipulation had placed a huge amount of people that had overpopulated our territory. And this overpopulation modify our behavior, modify our custom, modify principles, and modify so many things amongst us, even our religious, our language, religious beliefs and our language. And we are under too much pressure. Okay, today there is very few of our native people still talking Creole in our island. Why? With the colonization today of the Colombian government, the English first of all, being wiped one side out, they know our mother language, the Creole. Nada en el centro que le indica al turista o lo que sea que está dentro de un lugar donde existe una etnia que tiene un idioma diferente, que no se ve por ninguna parte. Okay, las señales de tránsito ni eso, nada. Lo que hay ahí te va a indicar que estás en un lugar donde se manejan perfectamente 3 idiomas, el español, el inglés, el creole. And we forget our language, especially the kids that is coming up now. When we compel them to speak their language, they say no, they're ashamed of it, they don't want to speak it. Today they feel like the Spanish is a more better language and they won't. School don't give us nothing practically, not even in English. The majority of the signatory them they give you in Spanish. You see, very few in English. They omitting our mother language. You see, wishing that is our own identity that we supposed to conserve. Nobody's supposed to try give we what we have already. You see, we're supposed to expand it. No estábamos mirando al alumno como sale de la casa. Él de la casa sale con conocimientos. Como profesor de inglés, yo le exigía que me hablaba en inglés, que no sabía, porque al llegar al colegio no sabe nada de inglés. Lo que habla es criollo. Entonces va a la clase de español y la profesora, el profesor le dice, no me hable de eso acá, háblame en español. Lo más traumático yo creo puedo decir porque un joven, un niño, una niña que había estudiado en su escuelita de barrio, como yo empecé eso, ¿no? En su escuelita de barrio, con profesoras como Miss Lucy, que le enseñaba a uno en su idioma materno, en inglés o en criollo. Y después el impacto que sufría uno cuando de pronto uno iba a la Sagrada Familia o al colegio bolivariano a estudiar en español que uno no entendía ni pío lo que le decían a uno. Uno se limitaba a tratar de memorizar palabras y cosas así que uno no entendía ni qué representaban esas palabras que uno memorizaba y recitaba. Pero el que vive en los barrios fuera del centro, ¿cuál es su mundo? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Cuál es su...? Es el criollo. Y si uno le está impidiendo hablar eso, entonces estamos perjudicando. Con relación a la lengua de pueblo raizal, que es el inglés criollo, encontramos en la costa de la Mosquitia, la región autónoma del sur, exactamente el mismo criol, el criol inglés, el inglés criollo, y se habla exactamente igual, las pronunciaciones son exactamente igual. Cuando yo le digo y uso el término la familia es porque es así, exactamente, es que tú oyes hablar una persona de esta región y tú dices estás hablando con una persona de San Andrés o de Providencia o de Santa Catalina porque las pronunciaciones y todas son exactamente igual. El criollo que hablamos, es decir, el criollo viene de la esclavitud. Esclavitud porque las personas que sacaban del África traían lenguas distintas. Entonces, ¿qué hacían los amos? Trataban de que las personas que hablaban la misma lengua no se juntaban, entonces no mezclaban. Entonces, el uno no entendía al otro. El que mejor hablaba entendía al amo, era el que subía de categoría y muchas veces era el que inclusive maltrataba a los otros, porque a él lo ponían de jefe, porque él entendía más. Entonces se mezclaba el inglés con el criollo, con el africano. Sí. La base obviamente es el inglés, hay muchas palabras en inglés y obviamente le hemos puesto fonética, pero si yo empiezo a hablarle en nuestro criollo, mi lengua materna, a un norteamericano o un australiano o un canadiense, no lo van a entender, ¿no? Entonces deberíamos de tomarlo como una ventaja. No como desventaja, porque yo sí puedo entender al australiano, al canadiense, pero no puede entender a mí. Por ejemplo, yo mozamad, ¿será que me entienden? Puede que escuchan mad, ¿sí? Pero hay mucho. Mi wendede, la voy a guain, uyubliude. Hay una cosa que dice, I get stuck with a prickle. Y entonces nosotros decimos Macayucme. ¿Sí? Es la forma como nosotros estamos hablando nuestro criollo, del cual deberíamos estar muy orgullosos y seguirlo trabajando. Tú hablabas mal, entre comillas, en vez de decir, please give me a drink of water, decíamos, give me a drink of water. Ah, estás hablando mal. Dafimi. Da es una palabra africana. It's mine. ¿Sí? It's mine es mío. Y da for me también es mío. Pero el da es africano. Porque yo crecí en un ambiente donde nosotros casi no podíamos dar el cloro en el colegio. En la casa, por ejemplo, nos corregían todo el tiempo. Sin embargo, mientras los padres nos estaban corrigiendo, estaban hablando en criollo. Y lo corregían a uno. Y hay personas todavía que dicen que no, que eso es un inglés mal hablado. No. ¿Cómo se formó el español? ¿No tiene palabras parecidas al francés? ¿O no tiene palabras parecidas al portugués? ¿De dónde vienen? Lenguas latinas, ¿sí? Entonces, ¿por qué el de nosotros es malo y las otras lenguas son buenas? Eso de que es un inglés mal hablado viene de lejos. O sea, nuestros padres así lo concebían, porque así se decía. Ellos llegaron a entender que era un inglés mal hablado. Pero con el tiempo, después de las respectivas investigaciones, etc., se llegó a comenzar, digamos, a pensar que no era un inglés mal hablado, sino que era una lengua que tenía sus propios derechos. Todo lo científico y todo lo que usted quiere decir, si yo le hablo en alguna forma, usted me entiende bien y me contesta y podemos hablar, para mí es una lengua, porque estamos comunicando y la lengua es un medio de comunicación, es una lengua. Aquí niegan la lengua, como digo, por el hecho de ser considerada como algo que no sirve para nada. Tratando de mostrarle que lo que él hablaba está bien. También el inglés tiene su lugar y el español también. Es decir, yo duermo como criollo, y como criollo, me visto como criollo, todo lo que hago, el criollo está en mí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a negar esa cosa tan importante de nuestro ser y decir, no, es que lo que tenemos que hablar es inglés? ¿Quién dijo que el inglés es nuestro? Just so our people them to understand and know, say, Creole of a language. We not talk English, and we not talk Spanish good neither. We talk Creole, and Creole for, they school them. That's the part of we. That's the way we get far away. Grandparents them, and we must try to keep it, because just like how Creole they disappear far away monthly, the English they disappear too. And soon, we're not going to get no Creole, nor no English in San Andrés. So I would have to beg the people to pay attention to the Creole and make we talk with Creole, because that's the favorite thing.